Tras el trágico accidente aéreo en el que lamentablemente fallecieron la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que ordenó que el gobierno federal actúe al respecto. A través de su cuenta de Twitter, el macuspano escribió: "Estoy recibiendo información de un accidente en Puebla por desplome de un helicóptero. Por confirmar que iban la gobernadora Marta Erika Alonso y el exgobernador Rafael Moreno Valle. He ordenado a todo el gobierno actuar de inmediato. Estoy recibiendo información de un accidente en Puebla por desplome de un helicóptero. Por confirmar que iban la gobernadora Marta Erika Alonso y el exgobernador Rafael Moreno Valle. He ordenado a todo el gobierno actuar de inmediato. Andrés Manuel, arroba López Obrador barra baja, December 24, 2018. Según Reforma, los políticos panistas viajaban acompañados de otro pasajero. Por su parte, el presidente nacional del Partido Acción Nacional, PAN, Marco Cortés, lamentó en su cuenta de Twitter el fallecimiento de la gobernadora de Puebla y del senador panista. "Lamento profundamente el accidente fatal en el que perdieron la vida Marta Erika Alonso, Rafael Moreno Valle y otras personas. Que descansen en paz. Arroba Acción Nacional está de luto." Marco Cortés, arroba Marco Cortés, December 24, 2018. Con información de El Imparcial, Reporte Índigo y La Neta Noticias. Foto: El Imparcial. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.